y cómo estás, cómo analizás este presente de estos operativos que venís desarrollando desde hace varios años en Totoras, en este caso por gestión del concejal electo Javier Griba. Bueno, como siempre, la verdad que, como le digo a todos los vecinos cada vez que venimos, esto no es un capricho, sino que es una metodología usual de ANSES que tiene en las localidades donde no tenemos oficinas. O sea, sabemos que muchas veces cuesta muchísimo viajar a Rosario, o a Cañada en este caso, que a veces uno viaja y no tiene todo lo que tiene que tener, que tiene que perder un par de días para hacer el trámite. Entonces, bueno, en este caso con Javier y su equipo hemos establecido un punto de contacto permanente en los cuales yo vengo muchas veces y muchas veces ellos evacúan la consulta porque hicieron las capacitaciones necesarias para poder explicar a la gente cómo se hace un trámite, qué formulario, qué cuestiones, si tiene derecho o no tiene derecho a cobrar tal o cual prestación. Y la verdad que estamos contentos porque lo que pasa en Totoras pasa en muchísimas localidades del país. Yo estoy a cargo de hacer más de 40 en el sur santafesino, diríamos, y esta alianza, diríamos, entre las políticas del Estado y las asociaciones civiles, los ciudadanos de a pie, que se empoderan de las herramientas del Estado y son vehículos o puentes para que los derechos sean realmente efectivos, la verdad que es una buena metodología. Las consultas siguen siendo las mismas de siempre. Bueno, aparecieron nuevos derechos en los últimos tiempos también, nuevos programas. Sí, nosotros la mayoría de los trámites o los trámites más usuales se hacen, lo que es asignación universal por hijo, reclamo, asignación por embarazo, trámite de prenatales, de SUAF, que es el salario familiar para los hijos de los trabajadores en relación de dependencia. Después hay cuestiones que son personales y necesariamente tienen que ir a ANSES, sobre, por ejemplo, si te quiero activar la tarjeta del crédito, la tarjeta Argenta. Sí. Ir a las oficinas. Eso hay que sacar un turno porque nosotros no tenemos acá el sistema como para poder hacer el plan de pago y para que la gente firme. Si yo me tengo que jubilar, tengo que sacar un turno. Nosotros en el punto de contacto le explicamos cómo se hace. Bueno, las compañeras por ahí, hasta si la gente no tiene la forma porque no tiene internet, porque no sabe manejar, se ofrecen para tratar de sacarle los turnos, diríamos. Si yo tengo que tramitar un repago y tiene que ser en forma personal, también eso, nosotros le tomamos el trámite, pero cuando haya que cobrar tiene que ir a la ANSES que le toque retirar la orden de pago. Pero bueno, la verdad que se facilita muchísimo. La verdad que sí. Nosotros a esta figura le llamamos promotor voluntario de la seguridad social, diríamos. Y bueno, y tienen la garantía de que estos operativos, donde la cara visible de la localidad es el referente Frente para la Victoria, Javier Griba, tienen buen puerto, o sea, porque está respaldado por el organismo, o sea, a través de mi persona, que soy jefe de ANSES Rosario Norte. Bien, de todas formas, bueno, por ejemplo en Totoras ahora hay otro lugar, se generó otra herramienta como para que se difunde como trámite para hacer trámite de ANSES y otros derechos sociales. ¿Eso cómo lo analizas? Por ejemplo, en este momento hay en Totoras al mismo tiempo en dos lugares espacios como para canalizar trámites que puedan ser orientados al ANSES, en aquel caso como promotores de derechos sociales. Lo que uno intenta como medio de comunicación encargado de difundir absolutamente todo lo que pasa en la ciudad es que justamente al beneficiario le lleguen las cuestiones y la información con claridad y que sepa muy bien, ¿no? Para no desperdiciar ninguna posibilidad, ¿no? En realidad, yo me puedo hacer cargo de lo que hago yo, diríamos. O sea, yo me hago cargo de este punto de contacto y le garantizo que la gente que viene acá se le resuelve el trámite, la consulta. Hay trámites que son irresolubles porque si no tiene derecho no hay forma de darlo vuelta, diríamos. La verdad que lo que yo tengo entendido es que el municipio firmó un convenio no con ANSES, sino con una asociación. La asociación civil es posible. Bueno, es posible que se lo carguen, diríamos. O sea, lo que habría que averiguar es qué ANSES se trae detrás garantizando que esos trámites que hoy se hacen en el municipio se puedan cargar efectivamente, o si se puede solucionar efectivamente, diríamos. Por eso, lo que yo quiero dejar en claro es que desde ANSES, Rosario Norte, que es mi responsabilidad, no tenemos nada que ver, diríamos.
Acá, si bien muchas veces asesorando, hay compañeros que no son empleados de ANSES, tienen el respaldo de ANSES a través de mi FIBUR. Allá no hay empleado de ANSES, diría, que yo sepa. Ni hay ningún funcionario de ANSES que yo sepa. Entonces no me hago responsable. Por otro lado, me pongo contento de que una administración que no comparte nuestro signo político, y que muchas veces el espacio político del municipio critican a las políticas de inclusión por demagógicas, por clientelares, porque le regalamos a los pobres cosas, diríamos, que hayan recapacitado y traten de llevar adelante la política de inclusión del Estado Nacional. La verdad que si de todos los niveles de gobierno, nación, municipio, provincia, estuviéramos codo a codo trabajando por la gente, a lo mejor algunas cosas se facilitarían. Eso generalmente no pasa. Por ejemplo, cuando ANSES puso en marcha la asignación universal por hijo, ¿qué hubo como respuesta a la provincia? La mal llamada pensión por madre soltera. Que eso fue una ampliación de la 5.110. La 5.110 es una pensión para personas en extrema vulnerabilidad. Por discapacidad, por ancianidad, bueno, ellos ampliaron. Y ampliaron desde una manera electoralista, diríamos. Decir, bueno, estos nos sacan clientes desde una visión sesgada. Con la asignación universal inventemos algo para remontar el barrilete. Y sacaron esa pensión que la verdad no le exige a la mamá que los pibes ni estudien, ni que tengan los controles, ni las vacunas. O sea, la asignación universal por hijo es una prestación dineraria, sí. La mamá cobra todos los meses 900 pesos por su niño, pero tiene un correlato de que tiene que los pibes ir a la escuela y tiene que vacunarse y hacerse los controles médicos, lo que ratifica un derecho del niño y asegura en el mediano plazo tener una sociedad mejor, porque si los pibes hoy estudian, terminan el secundario y tienen los controles médicos y la vacuna, evidentemente en un futuro no muy lejano vamos a tener una sociedad mejor que la que tenemos. Entonces muchas veces la puja electoral hace que se meta la pata. Acá hubo una interna en el Frente para la Victoria y todos aceptaron la regla de juego. Javier Griba se presentó y ganó por paliza, por lo que tengo entendido. Los otros compañeros del Frente para la Victoria tuvieron que haber reconocido la derrota y ponerse al servicio del compañero, no intentar hacerlo la interna con una herramienta que hoy parece exitosa, que es ANSES. Javier Griba no es concejal por ANSES, es concejal porque evidentemente gran parte de la sociedad de Totoras consideró que es un tipo que está al servicio de la gente y que lo va a ayudar de la representación democrática a hacer la cosa mejor. Entonces muchas veces se mezclan las peleas internas, las mezquindades, los intereses, las zancadillas con este tipo de cosas que lo único que hace es confunde a la gente. Yo la verdad no sé qué va a pasar con lo que se cargue en la comuna, en la intendencia con ANSES. Deseo de que salga todo bien, que la gente que presente la libreta se le sea cargada, que haga un trámite, se lo resuelvan. Yo no se lo garantizo. Yo lo que garantizo es que lo que hagamos con Griba y con el equipo de gente acá va a llegar a buen puerto.